decidí cambiar de lugar. Y dije, voy a probar. Y salí fuera de mi casa a editar. Agarré mi computador, tomé mi computador, porque lo tengo a mi lado, pero ahí está la máquina de tele, que está a mi lado. Ahí está. Bueno, lo he cambiado de cable, pero bueno. Dije, voy a probar, voy a venir, voy a ir a una cafetería. A tomar un café, unos minutos, a conversar con alguien. Creo que yo veo que al frente me está haciendo una señora. Y dije, ¿por qué no yo hacerlo? Y salgo de mi casa con mi computador y voy y compro algo. Y hoy en la casa no tengo que hacer nada. En la casa de ya lo hice bien. Derechito a hacer cosas. Derechito, yo descansé, me quito ropa y salí de la casa. Y después me puse a hacer yoga. Que ahí hice un video de yoga también, ya estaba en la casa. Pues hoy, como no tengo que hacer nada en la casa, o sea, dejé limpiando ropa, eso sí. Y dije, pues voy a salir. Y lo que voy a hacer es, me voy a poner a editar en la cafetería. Y a la cafetería que voy, a que el café no me hace tanto efecto, está cerrada aún. Y vengo y meto la pata. Ay, no sé si es esa palabra de correcta para decirla, pero bueno. Vengo a la cafetería, que ya sé. Mire. Tengo tapado algo, que una persona, como mire, no está ni. Yo voy a poner la marca. Ya uno se hace, ya uno está aquí, que el cerebro, pero bueno, automatiza rápidamente. Y vengo y cometo el error otra vez, ya. Porque ya sé que el café de esta cafetería, el café de aquí, la mar, este café no sabe de dónde es. El café de aquí, pero no, este café no es para mí. El café de esta cafetería no es para mí. Porque estoy acelerada. Y miren qué café compré, el caramelo macchiato. Ese lo compré, caramelo macchiato frío, que tampoco fue caliente. Y lo compré frío para que me le echen hielo y sea como menos fuerte. Pero nada, y le traía crema. Traía crema, o sea, para mí me lo hace fuerte, pero no, señores. Ya yo sé que este café de esta cafetería no es para mí. Y he tomado el latte, el cappuccino, ahora que tomé el caramelo este macchiato. Igual, es igual, mire, es tomarlo y a los minutos ya yo me siento rara. Pues estoy acelerada a 200 kilómetros por hora. Estoy que estoy tomando agua, porque miren, me desayuné un sándwich con la crema de pesto, un sándwich de pollo con salsa de pesto. O sea, tenía tomate, lechuga, la salsa de pesto y el pollo. Y también traía una porción, también tenía aparte una porción de yogur con ¿cómo se llama esto? Con fruta. Y me la comí, pero el café no podía terminarlo. No, el café no lo voy a poder terminar porque está por la mitad y ya me siento acelerada. Pues sí, ya yo sé que si vengo a esta cafetería no es para tomar café, pues tendré que tomarme otra cosa, pero café no. Entonces, aquí hay más opciones de pedir platos. Pero entonces el café no es para mí. La cafetería que voy, que el café no me hace tanto efecto, está cerrada hoy. Pero entonces no hay muchas opciones de comida. O sea, creo que son tres tipos de sándwich, así, algo así, para comer. Entonces ahí el café no me hace tanto efecto, pero como le dije, está cerrada. Pero hoy quería comer como algo diferente. Y vine a esta y dije, déjame probar, pero el café no es para mí, el café de esta cafetería no es para mí. Bueno, mi gente, sí, aquí estoy editando un video. Decidí venir, salir fuera de la casa, porque miren. Miren cómo hacen muchas personas. Que yo digo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Sí puedo salir de mi casa. Y si fuera de mi casa yo puedo hacer, pues salgo. Pues voy a salir. Muchas personas. Discúlpenme que siempre le tapo la cara. Con mi mano. Muchas personas. Más lo hacen en verano. Salen de la casa, a cafetería, a supermercado,
a tiendas donde hay aire acondicionado, y sea cafetería, y sea lugares de que se pueden sentar, conversar, a durar unos minutos con el aire acondicionado, lo hacen. Y dije yo, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Así me ahorro electricidad. Y estoy en otro ambiente, no solamente en mi casa, solamente al frente de la pantalla, el computador. Así que por eso vine hoy, dije yo voy a probar. Voy a probar y sí, estoy editando un video aquí. Eso sí que veo que ya mi computador, la batería se está descargando. Todavía puedo unos minutos más, pero se me está descargando y ya después no podré seguir editando. Tendré que irme a la casa, porque tampoco creo que permitirán uno que conecte a cargar uno. O sea que yo sé que estoy viendo que se puede con un enchufle allá, pero no sé si permitan que uno conecte un aparato a que se cargue, no sé. Pero bueno, ya como dije, hice la prueba ahora, hice la prueba y vine a editar aquí y sí, tengo plan mañana de salir a hacer otro videito, a ver, ojalá no llueva, ojalá no esté tan caliente la temperatura, porque miren, el clima está tan loco, la temperatura está tan loca, cuando se va acercando ya el otoño, cambiando el clima fresco, ha hecho unos días, la semana pasada yo me tuve que arropar, o sea, no con sábana gruesa, pero sí me tuve que arropar y dejar de usar el ventilador, porque sentía como que estaba fresco para uno arroparse completo. Pero tengo 3 días que yo dije, pero ven acá, miren, hoy está en mi computador, veo que sale 35 grados, está a 35 grados hoy, cuidado, no me caiga, está a 35 grados ayer también lo estuvo, porque ayer trabajando yo me sentía, tengo unos días que yo trabajando no aguanto tener la máscara puesta, calor, todo lo que eso, uno trabajando con sudando, porque como lo dije, trabajo limpieza de apartamento y asfixiándome con una máscara puesta. Yo le pido a Dios un día ya que podamos dejar de usar esta máscara, porque yo tengo días que no, como que me siento como que la respiración, como aquí. Usted sabe lo que es uno respirando su propio, ¿cómo se llama esto? Donde uno tiene que botar esta toxina, algo así, ¿cómo se llama? Del oxígeno, cuando uno respira, que bota lo malo, no sé cómo explicarle. Pero uno lo está respirando, uno también lo está, cuando lo bota uno vuelve y lo respira con esta jodida máscara puesta. Pero bueno, ya Taiwán, están entrando ya, abrieron creo que el día 13 o el día 3, cuando fue que miré anoche, de octubre, como que ya van a abrir completamente la frontera, como se dice, o sea, no frontera, para entenderse más, el turismo, ya lo van a abrir poco a poco, y ya no va a haber cuarentena, ya no, creo que del día 3, o ya fue que la pusieron, algo así, todavía no, o sea, no estoy segura qué día es que dijeron que ya no va a haber cuarentena. Ya van a quitar la cuarentena y yo quiero que un día ya digan, que un día digan que ya no va a haber. Espérense. A ver así. Ay. Siempre le tapo. Me olvido de que la cámara esté cerrada. Sí, que un día digan que ya no podemos usar, que ya no importa usar máscara.
que ya no importa usar máscara, pero qué hay, Dios. No soporto, mire, yo salgo del trabajo, yo salgo de mi casa con una máscara puesta, llego al trabajo con ella puesta, salgo del trabajo con ella puesta, solamente cuando llego a mi casa que ya no la tengo. Mira, aquí entré a esta cafetería y la muchacha todavía, yo todavía no estoy entrando bien, y ella me dice, ven, tómate la temperatura y límpiate la mano y desinféctate la mano. Así es que todavía es para precaución. Pero bueno. Así es. Bueno, aquí voy a seguir. Seguir editando porque estoy tan relajada. Con una musiquita tan suave. Aquí tin, 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 tin. Esta musiquita que me ha dado hasta sueño. Tengo una hora y más. Ay, no, ya tengo 2 horas aquí. Ya tengo 2 horas aquí. Sí, tengo 2 horas aquí. Y como le dije, ya mi computador no voy a poder seguir editando luego. O sea, voy a durar unos minutos más. No voy a esperar que se me apague tampoco el computador. Y después me regreso a la casa. Bueno, sigan cuidándose. Y sigan, y seguimos, ¿oyeron? Ay, Dios, pasando los días, mi gente. Aquí estoy esperando bus. Cuatro. Hace días yo pensé, wow, va a cambiar el verano, va a cambiar el clima. Porque el día pasado, creo la semana pasada o hace 2 semanas, creo que fue hace 2 semanas, cuando hubo el tifón, después llegó el movimiento este que nos remeníamos aquí. Pienso yo, ah, qué bien, ya va a cambiar el clima, se va a refrescar la temperatura, pero no. Tenemos 4 días con verano full aquí. Nada. Estoy nuevo aquí en esta estación. ¿Cómo será esto? Si es que lo van a vender. ¡Wow! Ensalada, qué rico. Orgánico. Eso está como en una nevera, ¿cómo le digo? Está encerrado, no hay nadie adentro. A ver. ¡Wow! Para comerme una ensaladita ahora mismo. ¡Qué rico! Miren. A ver. Yo tengo que ver. Sí, yo creo que la... Déjame ver. Esta es la entrada, a ver. O todavía no abre. Miren la planta de pepino, vean. La planta de pepino, miren. En el metro. En la estación de un metro, en la estación de este metro, todavía no abren. Todavía no abren, pero wow, pero segurito que lo van a vender carísimo, van a vender, parece que van a vender ensalada, comida. Esta estación están haciendo muchas cosas nuevas. Así que miren, todo para comer ensalada. Oh, qué rico. Me dio hambre. O sea, tengo hambre. Yo salí del trabajo ahora. Y sí. Vamos a ver cómo es la cosa. Todavía no abren. Todavía no abren. Pero a ver cómo es que se va a hacer, si van a vender, si lo van a vender.
si lo van a vender o cómo las cosas. Nada, voy a seguir porque no se puede entrar, o sea, solamente se mira hacia afuera, porque ni modo que lo pongan de lujo, y que lo tengan uno mirándolo y lo estén vendiendo en otro lado. Así es que se van a aprender este caminito. Hoy sí me salió. Hoy sí voy a comer mi sopa de vaca. ¿Cómo se dice? Ñoro miel. Hoy voy a comerla porque hoy la preparé en casa y voy a comerla, miren. Y no le grabé porque me puse a picar la carne y todo eso. Y dije, esta era la gana. Dije, yo lo voy a mostrar cuando la haga ya. Miren. A ver, pongan bien los ojos. Ay, espérense. Miren que le voy a mostrar primero la carne. Primero voy a mostrar. Lo hice en la olla de presión para que se cociera rápido. Y tiene carne de vaca, tiene zanahoria, tiene nabo, zanahoria blanca, que con la salsa, o sea, con el caldito, se puso ya, cogió otro color la zanahoria. Tiene jengibre, le puse jengibre, más la... un sazón, una pasta de soya que le puse, por eso el caldito está así. Le puse tomate, que también tomó el color rojizo con el tomate. Le puse dos tomates cortados en cuatro trozos y así me quedó. Ya lo vieron. Y miren aquí ahora, vean la que me sirvo, vean. Y eso se llama... O sea, ya yo le hice un video con una que compré hecha, que solamente tuvo que preparar la pasta y el vegetal. Pero esto lo preparé yo todo, vean. Esto lo preparé yo todo. O sea, se sabe que el tallarín lo compré hecho. Pero la carne, la sopa, la preparé yo. Y rápido, miren, 40 minutos le di a la olla de presión. Y aquí está mi cena, vean. Sopa de vaca, ñoro mien. Sopa de fideo con... sopa de vaca con fideo. Así llamarle, ñoro. Ñoro mien. Ño es vaca, ro es carne. Y mien es fideo. Ya le traduje la sopa y oyeron. Así que nada, voy a cenar. Que me aproveche. Y el que vaya a desayunar, pues que le aproveche su desayuno también. Miren la sopa, yo le puse media hora y después dejé poner 10 minutos más, pero no, con media hora bastaba. Se ablandó, pero blandititica la carne. Se puede comer, que no tiene dientes la puede comer, porque está blandita quedó. Todo porque, caramba, no debí ponerle tanto minuto. O sea, no, debí dejarla en media hora ya, miren. Todo blandito. La carne, se sabe, yo la puse un poco primero. Después le agregué la zanahoria y el nabo. La zanahoria, la zanahoria blanca, como llaman los dominicanos, pues se llama nabo. Sí. Pero quedó muy. Muy blandita. Así que, un día de lluvia. O sea, un fin de semana largo. Otro fin de semana largo. Porque aquí se celebra el Día Nacional. El Día Nacional 10-10. Se llama 10-10. Que es octubre 10. Se celebra el Día Nacional como fuera el Día de la Independencia de Taiwán.
así, el día, pero se llama el Día Nacional. Si no me equivoco, si lo pronuncio mal, Pero sí, entonces, como todos estos días se lo va a pasar lloviendo, desde ayer comenzó a llover, no fuerte, llovizna, pero no tan fuerte. Pero ahí ya miré en el meteorología, ahí ya que va a estar lloviendo hasta el lunes, o sea, el mismo día. Y me hubiese gustado, no sé, voy a ver mañana. Quiero como grabar los fuegos artificiales que hacen para ese día. Pero comenzaron desde hace día a hacerlo en varios lugares. Y no sé si mañana llueva, si lo hagan o no lo hagan, como las cosas. Como el lunes, el día especial, pero no sé si lo vayan a hacer. Así que, como está lloviendo, como que siempre que hay, y como se está acercando ya la brisita fresca, el frito, y me antojarme de hacer esta sopa. Y me fui al supermercado, compré lo que me hacía falta, que no tenía carne, y tenía vegetal, me faltaba la zanahoria, o sea, casi todo me faltaba. Y me fui al supermercado. Y en 40 minutos, ya que le di, o sea, voy a sacar una hora por lo que piqué, los vegetales, la carne, todo eso, una hora. Y aquí estoy, cenando. Así es que sí, hoy me antojé de eso. Y se puede hacer al estilo de uno también. No es necesario de que hacerlo al estilo de aquí. Se puede hacer el estilo de uno, que no es necesario, si no tienen los ingredientes que lleva esa sopa aquí. Se puede hacer el estilo de uno. Sea con el tomate. Porque hay un tipo de esta sopa, de este caldo, sopa de fideo, sopa de tallarines, de vaca con tallarines. Se hace con tomate, o sea, el caldo es rojo, que se llama Hongshao Niolo. Hongshao es rojo, Hongshao. Y se hace el caldo, o sea, se hace con tomate. Yo le puse, porque siempre me gusta ponerle, aunque sea al estilo de aquí, así le pongo. Y sí, también se puede hacer, como yo cuando lo hago, no es que yo lo hago 100% tabané, yo siempre pongo mi cosita, por ejemplo, así, y, ay, me dio calor, y sí, y nada, esta es mi cena, sí, me antojé de cenar esto, y nada. No sé, estoy que si le publico un video o no se lo publico. Estoy, miren. Estoy como fría. Sinceramente estoy como fría porque como que me he dado cuenta de. Sí, mejor, yo creo que mejor no hablar. Mejor no hablar, mejor me quedo callada. Y nada. Vamos a ver. Yo creo que si me doy una vacacioncita de unos días, de una semana. Voy a ver, pero estoy ahí con un video que si lo publico o no lo publico. Así está. Nada, voy a seguir cenando, no quiero estar mostrándole comiendo ahí. Mira.